Bienvenidos amigos a otro video más. En esta ocasión estamos con otro episodio más de GTA V, que espero que les encante, que les guste mucho. Y recuerden, suscríbanse, compartan todas sus redes sociales si son nuevos en este canal, y síganme en todas mis redes sociales. Vamos a comenzar con esto. El día de hoy vamos a hacer otro video de GTA V modo historia, que espero que les encante. Como les comentaba, estamos con Trevor. Si no han ido a ver el video anterior, vayan a verlo, ya que es sumamente importante. Por aquí les va a estar apareciendo una lista de reproducción que tienen que ir a verla, porque es como una tipo película. Tienen que ir a ver desde el episodio número 1 hasta el que llevamos ahorita, para que entiendan todo. Espérenme, voy a cambiar de día. Perfecto amigos, vamos a ir a hacer la siguiente misión, que supuestamente es aquí. Vamos a ir a hacerla más cortita, a ver qué tal sale. Recuerda, comparte mucho este video, porque cada vez que compartes un video llega alrededor de 100 personas nuevas. Entonces te agradecería mucho si lo compartes. Ya somos más de 500,000, gracias a ti. Muchas gracias de verdad. Vamos a ver qué sale el día de hoy, pero creo que es como una tipo carrera. Ahorita vamos a descubrirlo. Regresa con un coche de carreras. Ok, por aquí. Ah, ok, creo que esto es como un tipo bar donde llega un chinito y no sé qué, y nos empieza a pelear o algo así. La verdad apenas me estoy recordando las misiones que existen en GTA V modo historia. Ok, ya llegamos. Vean, lo está golpeando y todo. Ok, vamos a escuchar, a ver. Vean, arreglé a Franklin. Oh, wow. Arreglé a Franklin acá muy bien y todo, con camisita de playa. I'm out. No, don't go. Please, I beg you. If you go, his father kill me. Why do I give a fuck? You don't. But we hear that Trevor Phillips Corporation is serious business. We pay good price. Things work. Okay, amigos, estos chinitos nos quieren contratar, no sé, para venderles algo que trabaja Trevor. Entonces vamos a ver si se puede lograr eso. Y una disculpa, por cierto, por subir este video tan tarde. Espero que les encante, que les guste mucho, en serio. Ok, vamos a ir al laboratorio de metanfetaminas. Vamos a ver qué tal sale. Creo que aquí es donde llega un agente y nos quiere acabar con nosotros. Ahorita vamos a ver qué tal sale. ¡Oh! Ya me acaba de llevar al esposo de la señora que estaba en el bar, que nos acaba de servir una botella de alcohol. No manches, no puede ser esto posible. Vamos rápidamente, vean, nos está hablando el chef, que es el que prepara todo este tipo de cosas ilegales en la tiendita que sale allá en la esquina. Así que vamos a llegar ahorita rápidamente. Recuerden amigos que si en cada video llegamos a más de 3000 likes, les voy a traer uno a 3 videos por semana de GTA V muy historia, porque yo sé que les encanta. El día de mañana vamos a ver un video de zombies, y el día pasado vamos a ver uno de policías, y el día siguiente vamos a ver otro de GTA V y modo historia, o una de GTA V mods. Así que estén muy al pendiente. Les voy a subir videos toda la semana, porque no les subí videos 3 días, entonces, digo 2 días, entonces se los voy a reponer, que espero que les encante. A ver, por favor, ¿qué dice aquí? Ok, se van a guardar ahí esa gente. Ok, perfecto. Ahora creo que ya viene la gente mala. Ahorita vamos a ver. Les dije, vean, nos estamos preparando para esto. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos, vamos, vamos. Viene otro, vamos. Es una camioneta. Hay que darle, tratar de darle siempre al conductor, amigos. ¿Dónde está? No lo veo, no lo veo. Oh, por acá, vamos, 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 vamos. A ver si le doy a esto, creo que va a explotar y los puede matar a todos. Ok, no, quedaron algunos, pero por aquí puedo salir, vean. Por aquí está la escalera, perfecto, perfecto. Falta otro, falta otro. Listo, 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 perfecto. Vamos a entrar otra vez a la tienda, porque viene más gente. Por aquí, por aquí. Perfecto, perfecto. Vamos, 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 vamos. Son puras pandillas, vean. Es gente que quiere quitarnos el trabajo que hacemos. Ok, la pandilla Trevor, que es esta.
Viene. De hecho, estos carros son los mejores, los que siempre queremos conseguir en GTA V, GTA Online. Y la verdad están súper geniales porque son muy, muy raros que salgan. Si a ti te ha tocado uno, déjame aquí en los comentarios. Vean, vean, ese es, perfecto, perfecto, excelente. Creo que ya terminamos con esto, vamos a ver que todo haya salido correctamente. Vamos por aquí, creo que tenemos que bajar a la tienda, que no recuerdo muy bien por dónde es. Ok, perfecto, por aquí, siga Chef. Vamos, vamos. Rápido, rápido. Ah, ok, no, no, por aquí va a llegar más gente. Se rindieron, amigos, se rindieron. Ahora vamos a ir al congelador a sacar a esa gente. Y creo que la vamos a tener que llevar a sus oficinas o algo así. Ahorita vamos a descubrirlo. A ver, perfecto. Vean, ni siquiera sabían qué estaba sucediendo aquí afuera. ¿Cómo salieron esas personas todas congeladas después de estar un buen rato adentro del congelador? Vean, ya llegaron por él. Creo que le van a robar el carro o algo así. Trevor todo lleno de sangre completamente. Perfecto, perfecto. Excelente. Oh, ok. Listo, guardamos. Ya tenemos un nuevo contacto y el contacto del traductor y todo. Industrias Trevor. Es lo que superamos ahorita. Uy, nos dieron una plata del 79%. Si tú lo has pasado al 100%, déjame aquí en los comentarios. Ya sabes que es muy importante, como te comentaba. Y ahora vamos a ir a hacer la siguiente misión, que es la de la T, que creo que puede ser... De aquí ya no me acuerdo mucho, amigos, pero me han comentado que si vienen misiones muy buenas, entonces esperemos que esta sea una de esas. ¡Excelente, amigos! Ya llegué a la casa de Trevor. Ahora sí vamos a ver de qué se trata. A ver de qué se trata esto. A ver, los motociclistas creo que hicieron algo. ¡Uy, no! Nos destrozaron este cochitril que tenemos aquí, que la neta ya estaba bien feo, pero todavía vinieron a destruirlo más. Pero bueno, así es esta gente. Ah, vean, en esos monitos es donde se guarda la metanfetamina o algo así, es lo que vende Trevor. Entonces, esa gente que fueron los Lost, por eso les digo, tienen que ir a ver el video anterior para que entiendan de qué les estoy hablando. Ya que ellos fueron los que destruyeron esto, pero antes de esto nosotros destruimos y creo que le hicimos algo malo a uno de sus amigos. Y pues eso no fue muy bueno. ¿Quién es este? Michael fucking Townley, right? Bitch wife, two kids, 45, find them. Los Santos, it's a big, big place, Trevor. I gotta swing by. Okay, creo que vamos a hacer algo con las motos. Ve al aeródromo, pero primero tenemos que ir por un arma. Espero no puede. Okay, no me tengo que. Ay, güey. No me tengo que llevar a ninguna persona. Ya viene mi compañero que está ahí atrás. Ahorita lo que vamos a recoger son algunas armas. Aquí vean esto. Vamos a ver cuáles podemos comprar. Ya que creo que nos vamos a ir a vengar contra los que vinieron a destruir nuestra humilde casa. Por aquí, vean. Buenas tardes. Quiero todo, por favor. Este, vamos a comprar todas las balas. Es más, lo voy a arreglar. Ah, ok, ya sé que nos toca. Es una misión donde tenemos que acabar con la banda en lo que es el aeródromo. Entonces tenemos que ir a acabar con ellos rápidamente, vamos. Vuelvo a la tienda y compro la mira avanzada, el silenciador para rifle de francotirador. Ok, perdón, nos faltó una herramienta. Vamos aquí nuevamente. Francotirador, le vamos a poner un silenciador y mira avanzada. Ok, creo que perfecto, ya la tenemos diseñada y todo. Aunque estaría bien también comprar como un chaleco de estos de tirador, ¿saben? Estaría bastante cool que se viera aquí en Trevor. Ya que mucha gente me dijo, oye, Edgar, Trevor se viste bien mal, deberías de vestirlo bien. Y pues bueno, aquí se los traje mejor vestido. Ya que a veces sabemos que este mono sale completamente desnudo o no tiene simplemente ropa y está todo mugroso. Entonces por eso es que la gente me dijo que le pusiera algo bien. Y pues bueno, vamos a seguirle con esto. Ok, vean, amigos, ya llegué aquí donde supuestamente vamos a hacer el atraco, el golpe a los de la banda. Mucha gente ya hizo este, yo me incluyo, porque la verdad está bastante genial. Vamos a ver qué tal sale esto. Vean, es aquí con la mira. ¿Vieron? Entonces, estamos ya esperando a la llamada de Ron que nos diga. Ya lo vi. A ver, ahora sí, tenemos que ir cubriéndolo y acabar con esta gente. Vamos a ver qué tal sale. Vamos a esperarlo. Soy yo, no dispares. Obviamente, ya te vi, carnal. Ahora sí, sigue, prosigue, por favor.
Vamos lentamente, lentamente. Y ahora sí, van a ver qué va a salir a la primera, amigos. Esto es sumamente importante. Viene, viene, viene. Ok, por aquí debe estar. Ok, perfecto, excelente, ya nos dio la señal. Perfecto, y ahora estas. Siguiente. You can relax because lights are out already. Es el que viene, miren. Ok, hasta que se baja le debemos de disparar para poder terminar con él, ya que si lo hacemos antes de que se baje, al momento de disparar le va a caer al volante y esto va a hacer que active el claxon y se van a dar cuenta y van a activar las sirenas y la misión va a fracasar. Les digo esto porque yo sé que mucha gente también los ve para pasar las misiones cuando tienen problemas. Entonces les digo antes de hacerlo, a ver, ahora sí vamos a ver, tenemos que ver el trama. Ok, vamos a esperar a que se baje y en cuanto se baje le disparo. Ok, perfecto. Intenten siempre darle a la primera, ya que es sumamente importante. Ahorita yo obviamente me equivoqué. Esto es tenso, amigos. Esto es tenso, pero con una musiquita tensa, esto se pone más tenso aún. Claro, te cubro, ¿dónde estás? A ver. Por aquí estaba, aquí está mi carnal. Vamos, vamos, vamos. Perfecto, perfecto. Muy bien, ya voy a poner lo que es el C4 para explotar todo este tipo de... de gas que hay en las cisternas. Ok, le tenemos que dar al piloto. Tenemos un disparo, amigos. O bueno, varios. Ahí está, perfecto. Le dimos, excelente. Vean esto, va a caer como si hubiera sido un accidente. Nadie se va a dar cuenta que fuimos nosotros. Y ahora sí, tenemos que escapar. Vean esa explosión que hubo. Vamos a ir por Ro rápidamente, que está aquí. Ok, va a estar la gente armada. Queda uno y tenemos que robarnos ese avión que está aquí, bueno, la avioneta. Oh, no, esperen, creo que tenemos que disparar desde aquí, desde la ala. Vamos a ver si es cierto. Ok, les dije, vean esto. Porque vamos a escapar de esta gente, obviamente, que está aquí. A ver, ahí viene, viene, viene. Más gente, vienen allá las motocicletas, vean esto. Apenas alcanzo a ver a la gente que está aquí. Vean, Ron es muy, muy, muy lento. ¡Tiempo de trigger esos explosivos en ese gas tank!
¿Vieron eso? ¿Dónde está? ¿Dónde está la moto? ¿Hacia la derecha? Ok. Perfecto, la que viene. Perfecto, ahora sí, vámonos, písale, amigo, písale más rápido. Recuerden que cuando no hablo, amigos, es porque estoy totalmente concentrado para no perder la misión, ya que saben que a ustedes no les gusta que pierda. Entonces trato de hacerlo de la mejor manera posible para pasarlo a la primera. Ok, vamos, vamos. Vamos a agarrar esa avioneta roja, que no me acuerdo muy bien a dónde la tenemos que llevar, algo así. Para acelerar eso, para frenar y mantener 5 para despegar, ok. Pues ya vamos a descender lo más rápido posible que podamos. Perfecto. ¡Oh, no manches! Esto se está descontrolando, esto se está descontrolando. Tengo que salir de aquí rápidamente porque me están disparando. ¡Oh, no manches! ¿Vieron eso? No es posible, ¿cómo es que salió volando esta persona? Pero hay que andar. Ahora recuerdo que estas avionetas las tenemos que llevar a... a otro... a otro helipuerto que está muy cerquita de aquí, pero tenemos que cruzar todo esto, vean. Tenemos la avioneta, vean cómo va de rápido, Ron, no manches. Va volando. Obviamente va volando, pero va rápido, súper rápido. Bajo el... ¡oh, qué! ¿Qué fue eso? Fue un ave, ¿ok? No manches. A ver, siguiente. Tengo el nitro activado porque Ron me deja muy atrás, entonces esto es por avanzar rápido. De la manera más rápida posible. Uy, ¿vieron eso? Ya debería ser profesional. De hecho, voy a ver si puedo traer un video de piloto de GTA 5 mods. Sería súper bien. Vean qué rápido vuela. Es como si me hubiera viniendo jugando carreritas o algo así. Va súper rápido, vean. Por aquí creo que tenemos que lanzar algo a esta gente. Vamos a ver si es cierto. Vean esto. Perfecto. Todo, por fin esto ya está funcionando. Tenemos que jugarle una carrera a Ron. Y creo que esto va a ser fácil porque Ron va muy lento y yo tengo turbo para acabar esta misión. No van a saber, amigos, tardé casi una media hora tratando de ganar, de hacer esa misión bien porque tenía un error. Pero por fin ya está saliendo. Vean, este es otro helipuerto que tenemos por aquí cortito, que la verdad no va a funcionar bastante bien. Vamos a llegar, está aquí en cortito, vean esto. Aquí perfecto, vamos a bajar el tren de aterrizaje. Vamos descendiendo un poco la velocidad. Vamos a planear, apagamos el motor del helicóptero, bueno, de la avioneta, perdón. La bajamos, perfecto, ¿vieron esto? Más de 4 años nos respaldan en aviación, amigos, ustedes ya saben. Por aquí, véanlo, vamos a... ¡Uy, no, 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 no! Ok, perfecto, ya lo tenemos adentro. Excelente, perfecto. Muy bien. Ron ya llegó también. Y pues este también es de Trevor. Y bueno, amigos, hasta aquí el video del día de hoy, que espero que les haya encantado, que les haya gustado mucho. Si es así, ya saben, suscríbanse, síganme en todas mis redes sociales. Suscríbanse si son nuevos en este canal. Recuerda, comparte mucho este video. Aquí abajito te voy a dejar el link para que lo puedas compartir. Simplemente le das clic, lo copias, lo pegas en todas tus redes sociales y listo con eso. Y recuerda, esperemos llegar a más de 3000 likes para un próximo video. Y ahora sí, nos vemos. Hasta la próxima. Chao.